¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Gracias a todos los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto, los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan en todas nuestras plataformas y redes sociales. Gracias por suscribirse, por estar aquí, por compartir el contenido a todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos muchas informaciones. Vamos a comenzar dando una mirada de inmediato a un hecho que estamos pendientes porque está en evolución. Es un accidente que lamentablemente se ha producido en el centro de rehabilitación en el sector de Herrera. Un señor de 78 años por situarse iba a salir, parece ser, iba a darle a algún tipo de dispositivo y le dio al otro. Es confundir freno con acelerador, pareció ser. Hay dos personas fallecidas en ese accidente y hay algunas personas heridas. Vamos a ver algunos detalles, lo tenemos aquí rápidamente, que ha sido una colaboración de lo que ocurre, de una de las autoridades del centro, que explica qué fue lo que pasó. Esta mañana, en el área del parqueo de la institución, hubo un lamentable accidente con un chofer de un vehículo que es también paciente de la institución, que estaba llegando para recibir atención en el centro. No eran las 7 de la mañana todavía, por lo que el centro todavía no estaba abierto para la atención al público. Como cada mañana, los pacientes se reúnen antes de las 7 para poder llegar temprano a su turno y se reúnen en el área del parqueo, oran, ahí tienen conversaciones mientras que nosotros nos preparamos para recibirlos. En medio de todo ese escenario, pues llega el señor Domingo Marte, de 77 años, como les decía, también paciente de la institución. Cuando llega para parquearse, se está acomodando, va a dar reversa y en vez de poner la R, puso el vehículo en N, en neutro, y aceleró. Entonces, eso produjo que el vehículo se acelerara, obviamente, y impactara a dos pacientes de los que estaban ahí orando. Un error de cálculo, parece ser un señor mayor que además tuvo una crisis como nerviosa, tuvo una crisis al momento, requirió atención médica y él por dar hacia atrás, parece, dice ella que puso el vehículo en neutro y aceleró. Hay una persona que quedó herida, al momento murió una persona, hay una persona que quedó herida, es una mujer, la trasladaron al Darío Contreras, fallecía, así que son dos los fallecidos, hay otro que está siendo intervenido con heridas en una pierna. Este es el vehículo del señor, este es el vehículo al momento de él tener este accidente, que es muy lamentable. Él es un paciente también, un paciente de rehabilitación y bueno, está afectado, un tremendo error, ¿no? Un accidente. No hay duda de que se trata de un terrible accidente. Mucha gente llegó ahí, mucha gente tratando de ver. Hay gente, esto ocurría a las 7:30 de la mañana de hoy, tempranito, en el centro de rehabilitación que está situado en Herrera. Iba mucha gente que necesita asistencia, gente que hace su turno, que recibe algún tipo de rehabilitación, por supuesto. La Asociación Dominicana de Rehabilitación tiene ese centro específicamente ahí en el sector de Herrera. Lamentamos lo ocurrido, esperamos que la gente que está lesionada se recupere. Lamentablemente, esto fue un terrible accidente. Vamos a ir a la pausa, hoy tenemos más, queremos mostrarles a ustedes algunas cosas del sistema penitenciario y de otras noticias que hemos preparado.